Luego cuando se acabe la compramos una botella grande por ahí y la rellenamos. Allá tenemos a la exploradora coral abriendo brecha en el camino. A ver si está abierto esto. Teleférico. La sombrita está muy linda. Sí, está fresquito. Está guapo, guapo. Casa de campo, aquella que es la catedral. Sí, el Palacio Real. ¿El Palacio Real cuál es la más pequeña de allá? Sí, el Palacio Real a la izquierda. Y lo otro creo que es la Catedral de la Almudena, me parece. ¿Y el otro cuadro que es la escuela de aviación, no? No lo sé, por ahí. Eso cuadrado, el edificio. El cuadrado, ¿dónde está la bandera? Eso es el Palacio Real. Ah, es el Palacio Real. Sí. Acá abajo pasa el tren. ¿Está todo edificado de la casa de campo? No, no voy a. Esta es la vía del tren. Acá tenemos un pequeño río. El río Manzanares, un pequeño río, no. ¿Esto es un río Manzanares? El río que pasa por Madrid, el río Manzanares. No tiene, no tiene agua. Joder. Está sucio. No tiene nada de agua. Es arena. Esto es una arena. Allá en las cumbres está un poco nevado todavía. Ahora tenemos la señora Coral admirando el paisaje con cara de interesante, de que sabe todo.
tenemos a nuestro amigo Jesús y a los amigos del Buscar Madrid. Acá hay un vivero. Carroñosa que cayó. Verde, verde, es uno de los pulmones de Madrid. Hay mesita para estar ahí abajo. Está guapo, guapo. Pues sí, para escaparse de la ciudad, acá tienen para venir, para andar en bicicleta, para caminar, para venir a comer algo. Lo que no sé, puntos de agua, fuentes de agua, no sé si habrá por aquí, no veo ninguna por el momento. Ahí el número 11, de vuelta. Nosotros vamos en el 55. Ahí está la con su perrito disfrutando la sombra. Tenemos a Madrid. Esto se la lleva para todos lados. A ver si se corta el cable. Lindo porrazo, no vamos a pegar. Eso que está allá es un parque acuático, me imagino yo, o algo. Ahora, cuando la señora Coral está disponible, le preguntamos. Es el parque de atracciones de Madrid. Sí. Pero no es acuático, es normal. Es normal. Y al lado está el zoo. Ah, al lado de ese está el zoo. Sí. Bárbaro. Ahí está nuestro destino. Cuando lleguemos, una cervecita bien fresquita, como toca, para recuperar energías. Hemos gastado muchas, sobre todo estresantes. Aquí vamos para ver si esto se mueve más, que a ver cómo sale el vídeo. Todo movido. Estamos llegando. Hemos llegado. Chocamos. Aquí tenemos un bar, pero está cerrado. Así que la cervecita, mira que va a esperar. Este es un mirador.